soy Graciela Kucharczuk, vivo en Santo Tomé, Santa Fe, y bueno, mi artesanía es todo cuero. Hago trabajo de tallado, de cincelado, pirograbado también y trenzado. Bueno, como estás viendo, todo carteras, cintos, también hay alpaca, tallado. ¿Es la primera vez que participás del Hessler Folklore para Todos? No, ya hace más de 15 años que participo. Aparte soy fiscal de los artesanos y jurado. Elegimos un artesano del festival. ¿Todos los años elige el artesano? Sí, y hará 6, 7 años que se hace esto, sí. Respecto a otros años, esta edición en cantidad de gente, en ventas, ¿fue positiva? Sí. La verdad que siempre convoca. Hessler es algo como que religiosamente tenés que participar. Y esta vez, la verdad que se vio mucho público. La gente del lugar ha participado, que a veces siempre cuesta hacerlo llegar. Y bueno, la verdad que sí, está bien organizado como siempre. Son lindas experiencias y cada vez... lo que nos ha ayudado muchísimo es el clima también, porque en la plaza es el mejor lugar, la plaza es así. Porque hace varios años que por ahí el clima es un punto en contra, lo que hace que se tenga que llevar a cabo dentro de la Sala Margaret, que no es lo mismo en cuestión de organización. No. Aparte, viste vos que el tema de que es chiquito, el encierro y demás, son muchísimos los participantes y entran ellos y el público no. O sea, no se puede apreciar, viste, sí. Bueno, respecto a lo que fueron las ventas de productos artesanales, ¿la gente se cuidó más por ahí teniendo en cuenta la situación económica del país o se movió y se vendió igual que otros años? Sí, pasa eso también, de que por ahí la gente le gusta acercarse. Uno acá trabaja en el lugar, entonces les gusta mirar, a curiosear, chusmear, a preguntar, a ver cómo es, cómo se hace. Yo aparte siempre hago arreglos, siempre lo estoy auxiliando un poco y en cierta forma es un servicio más que uno le presta. Aparte hay elementos que ellos utilizan para competir. Está bueno, la verdad que sí, está muy bueno participar. Respecto a la metodología para elegir al artesano del festival, de esta edición del festival, ¿cómo es? ¿Cómo se lleva a cabo la elección? Bueno, están los artesanos según distintos rubros, ¿no? Más que nada las categorías que se dividen, las que más necesitamos siempre son las folclóricas, ¿no? Pero están las urbanas, están las de decorativos y demás. Lo que pasa es que también buscamos de cuidar la esencia de lo que es la artesanía en sí. Más que nada, que acompaña el festival. La intención es esa, que cuidar la cultura, las raíces, ¿no? Entonces, que se vea el trabajo, que haya mucho trabajo, que se vea que realmente todo sacrificio, la gente vea que un producto, cuánto sale, pero también está incluido no solo el material, la materia prima, es una transformación y que hay muchas horas de trabajo acá, atrás de cada pieza. Entonces, por ahí eso es lo que la gente tiene que valorar. A veces con un te felicito está bárbaro, ¿no? Pero bueno. Hola, ¿cómo te va? ¿Cuánta cantidad de artesanos participaron de esta edición? ¿Y si es la misma o más cantidad respecto a otros años anteriores? Va variando. Otros años, impresionante, se llenó la plaza de artesanos. Pero va variando, depende. Lo que pasa es que es una fecha en la que muchos artesanos hacen ferias artesanales, digamos, de intercambio o, viste... más que nada por la temporada. Entonces a veces es difícil conseguir artesanos que participen ahora. Están todos en distintos lugares, ¿no? Pero sí, siempre vienen. A mostrar a veces, algunos muestran nomás, no venden, pero sí, está bueno